Thank you. Why is PlayStation Portable so important at this stage in the game? After building tremendous equity in the home console space, we began to look at the mobile market. We waited to introduce a product at the right time, and we believe the timing now is right. Nintendo es poderoso. Sí, sé que es extraño iniciar un video que va a tratar sobre una consola portátil de Sony con una frase tan ajena a Sony, pero para poder entender la imagen completa de lo que voy a contarles, necesito decirles que Nintendo sí es un monstruo. Y déjenme explicar por qué. Verán, a mediados de los años 80, Nintendo estaba arrasando en el mercado de los videojuegos. Prácticamente porque en ese entonces, el mercado de los videojuegos había colapsado. Desde sus inicios como compañía de videojuegos, fue una de las compañías más importantes de este mercado. Y como lo vimos en el video de la retrospectiva de Nintendo 64, a mediados de los años 80, prácticamente lo estaba liderando con Famicom o NES, como quieras decirle. Su éxito fue tal que ayudó a la reactivación económica que se sufrió en el 83, y de igual forma, esta situación colocó a Nintendo en el pedestal que Atari cómodamente ocupó tiempo atrás. Sin embargo, mientras el mercado de las consolas de sobremesa, su potencia y las nuevas tecnologías se iban estrenando y refinando, Nintendo se metió en un mercado bastante inexplorado en ese entonces, el mercado de las consolas portátiles. Iniciando en 1980, Nintendo lanzó al mundo la consola portátil llamada Game & Watch, una serie de consolas con una pantalla LCD que traía un solo juego en ellas. Es decir, no podías cambiar de juegos y si querías uno diferente, tenías que comprar otro Game & Watch. Esta línea de consolas portátiles fue el inicio de todo lo que conocemos en la historia de los videojuegos portátiles. Y dicha serie de 56 consolas solamente fue refinada, dando lugar al Game Boy y posteriormente al Game Boy Color, Game Boy Advance y así sucesivamente. El éxito de estas consolas fue tanto que muchas otras compañías intentaron lanzar las suyas, pero el renombre y la calidad de Nintendo, sobre todo después del lanzamiento del Game Boy, ocasionó que todas estas consolas pasaran desapercibidas o que fueran simplemente una más del montón. ¿Ya entienden ahora por qué menciono que Nintendo es un monstruo? Hablo por la parte de los juegos portátiles, porque en consolas caseras, esa era otra historia. Y de eso ya hemos hablado en otros videos. E igualmente hablando de esos videos, para los años 2000, Nintendo lideraba triunfalmente el mercado de las consolas portátiles sin un solo competidor directo. Mientras que en el ámbito de consolas de sobremesa, habían aparecido competidores nuevos que ejercían una presión fuerte y constante. Sony con su consola PlayStation 2 y Microsoft con el recién llegado Xbox. En estos años, toda otra empresa que quisiera incursionar en el mercado de los videojuegos tenía que pelear de una manera violenta contra los otros monstruos ya establecidos. Sin embargo, como ya hemos hablado infinidad de veces y como ya lo hemos visto en otros análisis de este canal, Nintendo se rehusaba a dar ese salto al formato de CD en los juegos. Y esto produjo que perdiera algo de fuerza, y cuando digo algo es, sí es bastante fuerza, cuando las nuevas consolas de la competencia llegaron con un hardware mucho más poderoso y sencillo de programar. Esto trajo consigo experiencias nunca antes vistas en dispositivos de sobremesa, pero Nintendo seguía sin un competidor directo en el mercado portátil, alguien que lo hiciera replantear su estrategia, al menos hasta la E3 de 2003. There's going to be a new baby, which is a family. It's not a PlayStation 3. Okay. Sony Computer Entertainment will be launching new handheld entertainment platform in 2004. Así es, de la nada, Sony dejó caer la bomba de una manera tan informal que sorprendió a todos en esa E3, sin más que un nombre y algunos datos técnicos. El PSP fue anunciado, y no conoceríamos su forma física hasta 6 meses después. Esta consola le tengo un muy extraño cariño porque fue la consola que me abrió los ojos desde pequeño a tantas franquicias que jamás hubiera conocido. Y fue uno de los principales motores de la exposición en masa de otros temas moralmente dudosos que diremos más adelante en el video. Durante mucho tiempo ya se especulaba con una consola portátil por parte de Sony, así que esta movida era algo obvio después de ver la excelente recepción que la familia PlayStation había recibido. Más que una pregunta de si iba a existir una consola portátil de Sony, era una pregunta de cuándo vamos a verla.
ya que Sony sabía que el mercado portátil era dominado por Nintendo y quería un pedazo de ese pastel, de ese enorme pastel del cual solo Nintendo había estado comiendo desde los últimos 20 años. Pero, ¿sería el PSP el competidor adecuado para los portátiles de Nintendo en esa época? Una consola a la moda, una consola elegante, fina, una consola que se oponía a un gigantesco legado de Nintendo en búsqueda de ser el chico más atractivo de la habitación y poder imponer su nueva forma de jugar, sin dejar de ser tan diferente para los jugadores nuevos y veteranos en ese momento. Una consola que estaba siguiendo todas las tendencias, todas esas que Nintendo no quería seguir. Era lo impensable, una consola casera hecha portátil. Esa era la idea. Así que, simplemente, veamos esto. Yo soy Champ, y esto es PSP, la rebeldía del portátil. La idea de Sony para incursionar en el mercado fue el PSP, una consola portátil que, a mi parecer, revolucionó tanto la tecnología como la manera en la que se presentaban las plataformas de videojuegos en ese entonces. Una consola innovadora y bastante adelantada a su época, capaz de hacer mucho más de lo que cualquier otra consola de sobremesa estaba haciendo. Eso era todo. Eso fue el éxito. Bueno, más cosas, pero no nos adelantemos. Sony no solo logró crear una plataforma nueva, sino que creó un éxito de ventas que, como todo en la vida, tuvo sus tropiezos. Sin embargo, como siempre digo esto, en sus tropiezos se halla el otro lado del éxito. Algo escondido que le dio una segunda oportunidad. Una vida extra que hace que estas consolas, a pesar de su descontinuación, sigan siendo deseadas y bastante bien valuadas actualmente. Pero, como ya dije, antes de adelantarnos, tenemos que hablar de su lanzamiento. En la E3 de 2004, un año después de su anuncio, PSP fue revelada al mundo. Una consola con un diseño sobrio, en un acabado negro glossy bastante brilloso, con detalles transparentes y en cromo plateado que hacían de esta consola algo simplemente hermoso. Es impactante a la vista. Y en serio, es 2004, pero el tema de la discusión de la E3 fue mucho más importante que el diseño mismo de la consola. En estos tiempos, y es muy importante saber esto, la E3 no era como tal una serie enfocada de anuncios de videojuegos, sino era una conferencia más enfocada a los inversionistas que a los que iban a jugar. Yo sé, eso ahorita no podría funcionar, pero así es como funcionaba. Por lo que la consola se presentó dentro del marco de cómo va a encajar en la sociedad. El PlayStation Portable, o PSP, contaba con unas características bastante interesantes para su época. De hecho, ahora que lo veo, la consola estaba bastante adelantada. Y les explico. Para empezar, PSP tenía la misma idea con la que hicieron al Xbox One en su momento. PSP quería ser un all-in-one, es decir, un lugar donde puedas disfrutar tus películas, tus videojuegos, tengas acceso a internet y con una conectividad bastante buena. Era una plataforma multimedia por excelencia y lo hizo. Esto era increíble en su momento. No solo estaba en el mercado de los videojuegos, estaba en el mercado multimedia per se. El PSP contaba con una pantalla LCD retroiluminada con una relación de aspecto 16:9, con una resolución de 480x272, un CPU a 333 MHz, 2 MB de RAM para procesos gráficos, así como otros 2 MB de RAM para procesos lógicos y de multimedia. Tenía USB 2.0, puerto para una memoria stick, puerto para cable auxiliar e incluso trae un adaptador para Wi-Fi LAN. ¿Escucharon bien? Yo sé, sí, tenía Wi-Fi. Y esto está muy estúpido lo que acabo de decir, pero en ese entonces ni siquiera yo sabía que era Wi-Fi y esta consola ya lo tenía. Dios de mi vida, ya estoy viejo. Pero bueno, la consola estaba sobrada de cosas y de capacidad por donde lo vieras. Apoyando la idea de una consola todo en uno, como ahorita decíamos, Sony creó un nuevo dispositivo de almacenamiento de información, el cual formó el principal medio para distribuir sus juegos y películas para esta plataforma. O el que, bueno, ellos querían que fuera. Y ya saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de nada más y nada menos que el UMD, o Universal Media Device. Es decir, los disquitos del PSP. Un dispositivo mecánico parecido a un CD que era capaz de almacenar la increíble cantidad de nada más y nada menos que 1.8 GB de información en sus formatos de doble capa. A ver, otra vez, ahí va.
En esas épocas, la sola idea de tener almacenamiento por casi 2 GB en un espacio tan reducido era impensable. Teniendo en cuenta que Nintendo DS, su competencia directa, obviamente, tenía cartuchos de una capacidad máxima de 512 MB por juego. Máxima. No estoy diciendo que todos pesaban eso. Entonces, por lo mismo, el PSP ayudó a que los juegos y la potencia de la consola superaran todo lo que había en el mercado portátil en esos momentos. Sin contar con que este nuevo formato de UMD se volvió un medio recurrente en el cual lanzar música y películas. Ahorita vamos a hablar qué pasó con eso, pero era increíble en su momento. Y si te pones a pensarlo, el PSP era prácticamente lo que conocemos hoy en día de un smartphone. Pero bueno, obviamente sin el servicio de marcación y de mensajería, pero era bastante parecido. Sin embargo, Sony tenía muy en claro que su mercado realmente estaba en los juegos. El hype estaba en los aires. Una consola más poderosa que el PlayStation 1 con gráficos comparables a PlayStation 2 en la palma de tu mano. En esos momentos se sentía como un paso al futuro. Y finalmente, el 24 de marzo de 2005, 24 de marzo, el mejor día del año, claramente, el PlayStation Portable llegó al mercado en América. La consola logró apuntar 1 millón de consolas vendidas en tan solo las primeras 24 horas de vida y continuó rompiendo nuevos récords de ventas que apenas habían sido establecidos por su única competencia directa, ya saben, el Nintendo DS. El PSP se vendió en el mundo con 2 opciones de compra diferentes. La opción estándar, que solo te incluye la consola, y un paquete que incluye la consola y periféricos extra por un valor extra de $50 contra su versión estándar. Sin lugar a dudas, la consola fue un éxito y logró lo que nadie había podido hacer. Tomó un lugar seguro en el mercado portátil. Tanto los juegos y sus características multimedia fueron factores decisivos, sin mencionar que la consola veía a Nintendo DS como una consola inferior a lo que el PSP podría ofrecerles, malamente, ya dijimos eso en su propio video. En este punto todo pintaba bonito y hermoso para el PSP, ¿cierto? A ver, vamos a recapitular. La consola era un centro multimedia portátil. Tenía gráficos parecidos a PlayStation 2. Su unidad de disco permitía tener mucho más información que los CD-ROM de ese momento. Y la consola, a pesar de ser portátil, tenía una potencia enorme. Entonces, ¿qué pasó? Durante el tiempo de la consola, Sony notó una cosa en específico. La venta en hardware, sí, era buena. Pero por alguna razón, los números de las ventas de software eran bastante bajos. En una conferencia de la E3 de 2006, el CEO de Sony dio a conocer los números de ventas, mostrando que en los 2 años de vida de la consola se habían vendido un total de 17.3 millones de unidades vendidas y solamente había vendido un total de 47.4 millones de unidades en software, lo cual por sí solo no parece alarmante. Pero cuando dividimos el número de unidades de software entre las consolas, vemos que los jugadores compraron un promedio de 4 juegos por consola. Entonces, ¿por qué? Creo que ya saben para dónde voy con esto, pero vamos primero diciendo el contexto. Esta situación tiene 2 factores. El primero y más sencillo de abordar es Nintendo. A estas alturas, aún con un hardware bastante inferior, Nintendo estaba retomando su liderazgo gracias a su excelente catálogo que estaba creando el factor comunidad dentro de cada franquicia. Y ese es uno de los puntos importantes de la percepción de los juegos portátiles de esa era. Deben de entender que la situación con Nintendo DS era muy diferente al del PSP. Nintendo DS era una consola para todos, como sus mismos anuncios decían. Y por lo mismo, crearon nuevas franquicias para las nuevas generaciones. Es decir, gente que en Nintendo DS se hicieron fanáticos de algunos juegos de la misma consola. Esto dio pie a que se inclinaran a jugar ciertos tipos de juegos y la razón por la que hay tantos géneros y muy diferentes tipos de públicos en Nintendo DS es por esto. Y es algo que ya habíamos hablado en su propio video. Pero en PSP, el mercado estaba más enfocado a menos tipos de jugadores, como bien dijeron en su conferencia de la E3. Y mientras hay juegos que personalmente adoro haber conseguido de niño como Mega Man Power Up y Mega Man Maverick Hunter X, y con los años, comprar con mis pobres ahorros Metal Gear Solid Peace Walker y Kingdom Hearts Birth by Sleep, muchas veces el catálogo de PSP estaba enfocado a lo que dijimos al principio del video. Era una consola a hacer lo mismo que una experiencia casera. Pero la experiencia del público a veces se tornaba que fuera simplemente una consola inferior, aunque no lo fuera. Si lo comparas con una consola casera, eso es lo que daba a entender.
La mayor razón de la venta tan baja de unidades fue algo así como una infección de virus, algo que hizo que se dañara a sí misma, un virus que se fue mezclando con su ADN hasta matarla. La piratería. Ya sabían que íbamos a llegar aquí. Y debo decir enfrente de todos ustedes que tengo que confesar algo. Esta fue la época en la que supe que yo, personalmente, podía tener todos los juegos que yo quisiera. Gracias al poder del internet sí sabía por dónde buscar. Me sentí con poder y era algo nuevo para mí. Y sí, ¿no es algo realmente moralmente correcto? Deben de entender que en ese entonces mi inmadura mente no pensaba como ahora pienso, pero podía hacerlo. Y muchas personas se dieron cuenta de esto también. Aquí fue cuando yo descubrí God of War con los dos juegos que salieron aquí, Final Fantasy con Crisis Core Final Fantasy VII y Dissidia Final Fantasy, los juegos de Grand Theft Auto que no me dejaban jugar mis papás en consolas caseras, Tekken 6, Soul Calibur, Monster Hunter, Resistance, Daxter, Patapon, Lumines. Simplemente me empecé a poner al corriente con cosas que no conocía a niveles exorbitantemente rápidos y me fascinaba. Y me apena mucho decirlo que lo hice de esta forma, pero me alegra que tuve la oportunidad de abrir mi panorama de alguna forma. Y creo que todos pueden coincidir conmigo en esto. Desde su lanzamiento en Japón, el PSP tuvo un problema enorme, algo que hasta la fecha no logro entender. La versión del sistema operativo 1.0 de esta consola no tenía una certificación de archivos. Y a ver, para los que no sepan, la certificación de archivos es un sistema de encriptación que permite a un dispositivo leer cierta información usando una llave digital que se encuentra tremendamente encriptada en el hardware. De esta forma, tú te puedes asegurar de que el contenido leído no haya sido alterado. Y bueno, para explicarlo de manera más fácil, imagina el UMD del PSP como una caja fuerte y la información del juego como una puerta transparente que deja leer al juego pero no modificarlo, a menos que tengamos una llave, que debe estar súper escondida en el PSP. Bueno, en este caso, la caja fuerte no tenía puerta y la llave del PSP no existía. ¿Ahora ya entienden por qué fue tan fácil piratear al PSP? ¿Por qué permitieron esto? Nadie sabe. Esta situación permitió a NEM, un desarrollador de software, encontrar varias vulnerabilidades de la consola, logrando correr programas en código HTML y crear el primer programa Homebrew para el PSP. Hola mundo. Y para los que no sepan qué es Homebrew, así se lo conoce a todo programa casero de utilidad, es decir, programas que te dejan hacer algo en dispositivo que no deberían poder hacerlo. Ya saben, como jugar cualquier consola de Nintendo en PSP, a eso me refiero. Hola Mundo es un programa común que todos los que hemos hecho código alguna vez en nuestras vidas ya hemos hecho. Son una serie de líneas de código que tú programas para mostrar en pantalla la frase Hola Mundo y asegurar que tanto nuestro código como compilador estén funcionando de manera correcta. Esta forma de código es la más simple que existe, pero también es la base sobre la cual todos los programas funcionan. Y al modificar el archivo de arranque del PSP, se pudo emular y correr contenido no autorizado, a.k.a. juegos pirateados y software ajeno a Sony. Es decir, el mundo en tus manos. Pero no en manos de Sony. Lo siento, Sony. Esta situación no solamente le dio un golpe financiero a Sony como desarrolladores, sino que significó un impacto enorme a nivel empresa. Recuerden que los UMDs fueron creados por Sony. Ahora, la facilidad de emular juegos directamente desde la tarjeta de memoria de la consola hizo que la venta de este dispositivo fuera mucho menor todavía. A menor venta, menores ingresos para poder seguir produciendo y mejorando la tecnología. Esta unidad de memoria, pues, estaba muriendo. A menos de 2 años de su lanzamiento, se estaba muriendo a 2 años. Eso fue lo que pasó. Muchas empresas y desarrolladores dejaron de confiar en el dispositivo. Pronto, las tiendas de películas que se habían llenado de películas en este formato se dieron cuenta que no se estaban vendiendo y los juegos para PSP estaban siendo emulados ilegalmente en lugar de venderse. El virus se estaba esparciendo de forma rápida y dañaba no solo a la consola, sino a la tecnología en general. Ese era el virus del PSP. Es sumamente triste ver cómo todo un dispositivo de almacenamiento desaparece y a solo meses de su lanzamiento. Sin embargo, no puedo dejarles creer que Sony no hizo nada para evitar esta caída. Desde los primeros momentos, el Homebrew, código casero ilegal, ya saben, fue un programa para Sony y sabían que tenían que invertir tiempo y recursos para cerrar esas vulnerabilidades del sistema. Y eso hicieron. O bueno, siendo sinceros, lo intentaron. En estos momentos, personalmente pienso que el PSP fue la consola con más parches y actualizaciones de seguridad hasta la fecha. Y eso está muy duro.
decenas de parches para poder asegurar la integridad de la consola salían cada año. Sin embargo, cada año los hackers eran más que Sony, y hacer actualizaciones de seguridad tan rápidas abrían paso a errores mayores que permitieran encontrar brechas de seguridad por otro lado. Esta situación fue todo un caos, terrible caos. Imaginen tapar tres agujeros muy lejos entre sí con solo dos dedos. Simplemente no se puede. Sony estaba entre la espada y la pared. Si se tardaban en sacar actualizaciones de seguridad, todos los juegos nuevos que iban a estar saliendo iban a ser pirateados. Si sacan actualizaciones rápidas, solo podrían ralentizar a los hackers. Y también existía la posibilidad de que la gente no quisiera actualizar sus consolas por el hecho de tener este código ilegal y seguir jugando sus juegos gratuitos. Pero Sony no era la única con estos problemas. Para esa misma época, mientras se lanzaba el PSP, el PlayStation 2 y el Xbox original, igual venían sus problemas de piratería debido al hardware. Pero la portabilidad de la consola fue lo que desató el interés de los hackers, puesto que no solamente se podía correr juegos de PSP, la consola se volvió un dispositivo de total emulación. Todo lo que podías imaginar, permitiendo a los hackers emular una inmensa cantidad de juegos desde el NES, Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy, Nintendo 64, Neo Geo, todo lo que querías. Ahí estaba. De hecho, tengo que confesar también que yo jugué Modern 3 en el PSP. Perdónenme. Bueno, no hay de otra forma de jugar Modern 3, ¿para qué me disculpo? Tengo que hacer un pequeño paréntesis bastante importante aquí. La emulación no es mala, y la emulación no significa piratería por default. Esto es bastante importante lo que quiero decir aquí. Muchos dispositivos se nutren de esta tecnología desde hace muchos años para crear retrocompatibilidad en los dispositivos que está en el momento, como por ejemplo Xbox con sus juegos pasados o Switch con sus juegos de NES, Super Nintendo y Nintendo 64. Todo eso es emulación, y es una tecnología necesaria hoy en día como parte vital de la preservación de juegos. Pero ese es otro tema para otro video, así que solo quería dejar en claro que la emulación no es mala, pero se piensa que sí por el uso que se le ha atribuido a la piratería. Y bueno, regresando al PSP. Las ventas de esta consola también aumentaron debido a esta situación, que ya podrías tener todo lo mejor de varios mundos por un precio bastante reducido. Los hackers fueron tan insistentes que, a pesar de las diferentes reiteraciones y parches que Sony sacó de esta consola, podían seguir craqueando el código e instalando sus sistemas homebrew. Y sí, este fue un tiempo difícil para Sony. Y después de varios años peleando a la punta de software, en 2009, Sony lanzó una nueva iteración de su consola portátil, PSP Go. Un dispositivo que ya no tiene un sistema de UMD porque pues ya estaba muerto eso, a pocos años de su lanzamiento. Para los que tengan un PSP Go van a entender muy bien este punto. La idea era que al tener un mayor control de la distribución de sus juegos mediante la tienda en línea de Sony y aprovechando los nuevos avances del internet que estaban pasando en ese momento, podrían no solo distribuir por su propia cuenta, sino proteger de manera más segura su información. Sin embargo, una vez más, estaban equivocados. Era difícil de craquear el PSP Go, pero sí se podía craquear todavía. Lo siento, Sony. Una vulnerabilidad que dejaba modificar la ruta de arranque en las memorias del PSP Go permitió la instalación del homebrew nuevamente, lo que causó un colapso en la nueva consola. De igual manera, la gente ya no estaba ni siquiera interesada por el PSP y esperaban una nueva consola que pudiera hacer más. Así que, a tan solo 2 años después, Sony simplemente decidió, ¿saben qué? Vamos a hacer algo nuevo. Y de ahí nació una de las mejores consolas portátiles de la historia, que sí, después vamos a hablar de ella, pero no ahora. El PS Vita. Y 2 años después de eso, en 2014, el PSP oficialmente había sido descontinuado. Y oficialmente había quedado sepultado. El accidentado camino del PSP era más que evidente. Sin embargo, las consolas se seguían vendiendo y para finales de su producción en 2014 se reportó una venta total de 82 millones de unidades. Sony habrá perdido la batalla, pero el PSP ganó la guerra. Aún a estas alturas, la consola sigue siendo todo un éxito por las razones más grises. Ya saben, sí, sigo hablando de la piratería, ya saben. El PSP se sigue cotizando cerca de los $300 en pleno 2022, debido a sus grandes capacidades de emulación y a su versatilidad. A pesar de ser un hardware obsoleto, descontinuado y prácticamente nuevo, el virus de la piratería lo ha mantenido con vida, mutando y dándole características superiores a las que tenía desde un inicio. Podrá haber sido un éxito de ventas en un inicio para Sony,
pero el mercado de segunda mano es quien más se ha visto beneficiado de esta consola, dándole un segundo éxito. Un aire nuevo que le sigue dando un empuje y relevancia, aún después de que se le haya quitado todo apoyo oficial. La tienda virtual del PSP ha sido cerrada desde hace muchísimos años, desde hace años que no se hacen juegos nuevos, pero siempre hay alguien que le da un uso increíble, y eso es lo especial de esta consola. Tengo amigos que hasta la fecha han comprado nuevos PSP solamente por esta razón. Y no me quiero meter en los temas morales que conlleva la piratería o si sirve como medio de preservación de juegos que ya no se siguen produciendo. No en este video. Solo quiero dar un punto de vista diferente a lo común. Quiero hacerles reflexionar sobre la historia de una grandiosa consola que hizo mucho. Un dispositivo que estaba demasiado adelantado a la época, que logró crear nuevas tecnologías, pero que tristemente terminó muriendo. Solamente para después poder salir de su propia tumba para reinar nuevamente con otro nombre. No me queda mucho más que comentar ni explicar. Así que solo diré que el PSP tuvo juegos increíbles, me hizo conocer tantas franquicias y muchos lograron disfrutarla a lo largo de su transformación y de sus dos ciclos de vida. Fue una consola maravillosa, una consola incomprendida y tal vez abusada, tal vez, pero nadie le va a quitar lo que hizo como impacto. La pregunta que queda aquí es, ¿tú la pudiste disfrutar? Chicos, si llegaron hasta este punto del video, en verdad, todos ustedes son geniales, son mis héroes, en serio se merecen todo lo mejor del mundo. En serio, muchísimas gracias. Me gustó mucho hablar sobre esta consola muy importante de toda la generación de los 2000 y estoy seguro que muchos de aquí conocieron el legado que aquí existió. Y yo sé que muchos crecieron con esta consola, era hermoso el PSP. Y en serio también me gustaría leer muchas de sus experiencias con esta consola porque yo sé que fue una experiencia muy diferente para todos. Así que, por favor, deja tu comentario aquí abajo. Y como un rápido recordatorio, les quiero decir sobre el juego en el que he estado trabajando durante un tiempo ya con el increíble equipo de Halber Studios llamado 9 Years of Shadows, destinado para salir en Switch y Steam. Puedes ponerlo en tu lista de deseados en Steam y seguir todas las redes de Halber Studios para saber cómo va el desarrollo. Porque en serio, hay cosas muy buenas que han salido. Les dejo abajo todos los links necesarios para que vayan a checarlos. Muchas gracias en serio, a todos. Cuídense mucho, manténganse sanos y cuiden a los demás. Como siempre les digo, yo soy Champ. Y desde donde sea, sea lo que sea que hagan, trabajen duro y nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero en el próximo video. Cuídense y paz a todos.